la normalidad de otras pretemporadas, la rutina. Poco a poco se van incorporando los jugadores. Bueno, son días para asentarse a la ciudad, conocer el equipo, para la gente nueva, reencuentros con los antiguos compañeros. Y bueno, a partir de esta semana de hoy ya empezamos con el trabajo grupal. Por ahora todo con la normalidad propia de estas fechas. Falta la llegada de Cacho Robertson y de Thomas Scrapp, que como bien sabéis, bueno, pues y quizás un poquito pues exacerbado por el tema de la pandemia, la consecución de los papeles, los visados, etcétera, etcétera, hace que este trabajo no sea fácil. Bueno, tenemos a 10 jugadores aquí, más el aporte de los jugadores del equipo filial, lo cual es un buen número para empezar a trabajar. Para Cassius, cuando llegue, pues no se va a perder porque ya tiene un año de experiencia, sabe perfectamente cómo somos y cómo trabajamos. Y Tomás es un jugador con experiencia sobrada y estoy seguro de que le va a llevar medio minuto adaptarse al ritmo del equipo. Yo el 19 de septiembre lo tengo siempre muy presente porque es mi cumpleaños, o sea que ya sabe la respuesta. Nosotros ahora mismo solo estamos centrados en, ahora que tenemos una plantilla, nuestro objetivo es construir un equipo. Y construir un equipo lleva tiempo y eso ahora mismo es lo que más nos preocupa. Construir este equipo para que cuando llegue el 19 de septiembre sean competitivos para afrontar la competición, valga la redundancia. Pero lógicamente nos queda lejísimos el inicio de liga. O público ya nos ha razón de ser y tenemos la sensación de que jugamos un año incógnito, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tivemos la fortuna de tenernos a xente o unha parte dela no último partido que xogamos na casa, pero, sen dúbida, para nós é unha ilusión, é un desexo, non? Que as cousas vayan ben para que o público poida estar aquí. Non só para que nos apoyen, como fan sempre, senón porque será indicativo de que, dentro dun punto de vista social, bueno, pusimos indo de este túnel que significa para todos a pandemia da COVID.